Cadera de ternera. Ponemos unas lonchitas de queso, el que más te guste, en nuestra ternera. En este caso es usado queso Barty. Lo ponemos y que quede en borde por fuera. Unas lonchas de jamón. Una vez puesto el jamón, le ponemos de nuevo quesito. Y una vez tengamos todo montado, ponemos la otra capa de ternera y apretamos por los bordecitos. Batimos unos huevos con un poquito de sal. En un plato preparamos harina de avena y en otro machacamos unos cornflakes de Kellogg's. Una vez hecho casi polvo, empezamos. Pasamos por la harina de avena, nuestro San Jacobo cachofo, como quiera llamarlo. Pasamos por el huevo, vuelta y vuelta. Y pasamos por los cereales, igual, vuelta y vuelta. De nuevo, enharinamos, huevo y cereales. Lo ponemos en una bandeja de horno. Lo metemos al horno, 180 grados, durante 15-20 minutitos. Aquí tendremos ya nuestro cachopaso. Le ponemos unos pimientos del piquillo por encima. Cortamos. Ponemos nuestro cachopaso. Fíjate, el quesito saliendo por aquí. ¿Cómo suena eso? Y nada, a comer. Vamos a catarlo. Muy bueno.